tal, amigos pescadores? Bueno, nos volvemos a Berisso de la mano de los guías Sebastián Ronin y Fabián Calderón para demostrar que está rindiendo muy bien en este momento en diciembre. Muchas posibilidades de pesca hay para elegir. Estando muy buena la pesca de dorados en arroyos interiores. Y ya saliendo a los malecones, el día 8 de diciembre salió la primera boga. Bueno, están sacando ya algunas. Una temporada que se está retrasando un poco el inicio de esta hermosa pesca de las reinas del plata. Pero bueno, con creciente y buena marea en los malecones hay una pesca espectacular de dorados, muchísimo dorado. Y ahí están mejorando los tamaños con respecto a los que salen en los arroyos interiores. Hay muy buena pesca con señuelos de media agua o de media profundidad. Así que es una pesca más que recomendable. Y además también acompañaron los amigos de Harinados GR, Harinados. Ahí Bati junto al Dream Team de Gigantes de Río también estuvo pescando en los malecones, esta vez buscando la boga y la carpa, otra especie que está en abundancia y con carpas de muy buenos tamaños. Por supuesto empleando el harinado de vainilla, de chocolate y bueno, el Xtreme que están usando la firma GR Harinados con excelentes resultados, se lo recomendamos. Así que ustedes pueden ir a Berisso y elegir la especie o hacer una combinada, quizás si las mareas dan, por ahí intentar las dos tipos de pesca. Es una zona cercana a capital y bueno, por delante todo el verano con una temporada que arranca muy pero muy bien. Así que vayan a Berisso, contraten los servicios de los guías de pesca y dense el gusto de pescar estas lindas especies. Doradito acá, recién se le acabó de ir uno a pato. Todavía quiere seguir saltando. Vamos a verlo. Hermoso, hermoso. Hermoso. Ahí lo vamos a levantar. Muy bien, Guille, hermoso pescado, hermoso dorado, mire. Ahí está, espectacular, muy bien. Doradito. Todas las medidas, ¿eh? Hoy están muy activos. Bien, pato, bien, muy bien. Bien. Tan intratable hoy, ¿eh? Bien, pato, bien. Dale, Guille, seguí vos. De todas las medidas. Pato. Hermoso, pato. Muy bien. Listo. Fíjate a ver si te quedó. Seguimos. Está prendido fuego. A ver, pato, levantalo. Impresionante. Fíjense cómo está el malecón, ¿eh? Hermoso. Y se va como venís. No puedo salir de acá, Fabi. Estamos tan terribles. Pato con otro doradito, a verlo. A ver, pato, mostralo. Pato. Impresionante hoy. Esperá, Guille, no tire, que lo vamos a levantar a este. Eso.
tocó el señuelo. Tráemelo. Con razón así es fuerte. Ahí tú. Ahí lo vamos a sacar y lo vamos a volver. Zapato con otro doradito. Ahí ya saltó, lo espalo. Se quiere quedar ahí entre los palos metido. Ese es lindo, pato. Hoy, hermosa mañana. A ver, pato. Estamos con doblete hoy, miren. A ver, pato. Lilla, si no, pues se te rompe la vara. Ahí. Ahora lo vamos a levantar. Doblete, impresionante. Tan intratable hoy los lingotitos, ¿eh? Bueno, seguimos, espectacular. En Berisso, Sebastián Ronin y Fabián Calderón te invitan a pescar dorados, bogas y carpas. Cuentan con dos embarcaciones totalmente equipadas. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 22 14 19 44 49 o al 22 15 086 923. Facebook Seba Ronin o Héctor Pesca. Llega el torneo más importante, las 24 horas de la Corvina Negra en el Paraíso de la Pesca, Claro Mecó Reta y Orense, 62 edición el 10 y el 11 de febrero del 2024. Importantes premios, una Toyota Hilux 4x4, dos Toyota Hilux 4x2, dos Toyota Etios 5 puertas, un Toyota Etios 4 puertas y 80 premios más. Más información al WhatsApp 2983-548505 o en www.24horasdelacorvinanegra.com.ar. En San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orvinero. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras, con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. ¿Qué tal, amigos del pescador? Bueno, hoy en Zona Pesca le vamos a mostrar una amplia gama de señuelos nacionales que tenemos para esta temporada en el litoral, ¿no? Podemos empezar para hacer trolling, para hacer bait, media agua, al golpe, los famosos cucú, paleta 4, paleta 3, paleta 2, el clásico banana, y si no también se usa mucho, por acá lo tenemos, la mojarra, ¿no? Después pasamos a otro señuelo que anda muy bien, una muy buena marca, el BNB, también formato en paleta 3, paleta 4, banana, mojarra también, los Don KB, la clásica banana, y también tenemos la Big de Don KB para trolling, ¿no? Esto también está. Después podemos el modelo Voraz, también en diferentes paletas, los BML también, todo nacional, los famosos chumbiños de Don KB, esto ya para pescar al golpe, para pescar doraditos, tarariras, el SAR 12 de Rubí, espectacular para la pesca de dorado, en bait. Bueno, esto es más o menos algo de lo que tenemos para ofrecer acá en el local, y también ahora que se viene bastante agua y se va a pescar mucho en lugares de tipo inundados o boca de arroyos o boca de lagunas, te mostramos algunos sliders que tenemos, por ejemplo, el Cano Lures,
también de Don KB, de BNB también, todos con señuelos simples para pescar entre los palos. Arrancamos tirando algo nuevo, una encarnadera de cintura. ¿Ven? Hacemos así, viene con este cinturón. Con brocha acá. Regulable para un poquitito más. Si son más gordos, esconde la panza, hace la panza de soldado, saque el pecho, meta panza. Y miren qué buena encarnadera, tiene un muy buen cierre, no se abre, podés correr tranquilamente que esto no se va a abrir. Para los que van a pescar lisa ahora, que generalmente tenés que caminar, para los que van a pescar en el mar, metés acá las carnadas, tenés todo acá perfectamente. Podés meter lombrices, filé, mojarra viva, es sensacional. El precio es extraordinario. Estuve mucho tiempo queriéndolas conseguir, que realmente no podía. Así que ya hemos recibido la primera partida. Los espero en Mariano Pesca, Avenida Santa Fe, 2450, de lunes a viernes de 11 a 19. Estamos con un doblete, allá se enganchó en el palo. ¿Zafó? Dale, Guille, dale, Guille. Fabi, doblete. Vení para acá, Pato. Vení para tu derecha. Para tu derecha, Pato. Ahí, ahí, ahí. Impresionante, lo acabo de filmar, Guille. Cuatro. ¡Ah! Se fue. Se fue, te dejó con las ganas. Bueno, estamos hoy acá en el malecón. Con Guille y con Patricio metiéndola al otro lado, están intratables, intratables. Lo acaban de ver. Sí, vamos a devolverlo. Dale, Guille, todo tuyo. Devuelva. Está cansado, pobre. Está cansadito. Está cansadito. Sí, sí, sí. Ahí se pone. ¿No? Impresionante, lo acabo de filmar, Guille. Cuatro. ¡Ah! Se fue. Se fue, te dejó con la gana. Bueno, estamos hoy acá en el malecón con Guille y con Patricio metiéndola a los dorados. Están intratables, intratables. Lo acaban de ver. Bueno, Pato sacó otro. Listo. Levantalo, Pato. Levantalo. Doblete. Vamos. Vamos. Bien, Pato, a un cachito más atrás. ¡Ah! Se fue, lo quemamos. Ahí, Pato, se lo subí. Lindo, lindo dorado, hermoso dorado. Thank you.
falta, boda. J1, el Morrieta J1, estamos haciendo en calibre 5.5, 6.35, el rifle sale muy completo, tiene muchas prestaciones, anilla porta correa, piezas de aluminio 70-71, unas muy buenas maderas seleccionadas, sale con silenciador, con un moderador, con un cargador rotativo, palanca CD lever, con un doble clip de potencia,
se puede regular la potencia de martillo. El cañón es con 12 microestrías, 1 en 20 el paso que estamos haciendo en este momento. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontrá todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 2364 346697, Facebook e Instagram Cauque Pesca. Miércoles y jueves 30% de descuento con cuenta DNI en Banco Provincia. Acá estamos mostrándole nuevos palos Bacota 605R2, un grip para toda la vida, que van a poder usar tus hijos, tus nietos, tener grip para 40 años. Bueno, queríamos mostrar más o menos cómo viene el grip. Se viene con su caja, su bolsito transportador, para poder llevarlo cómodamente. Te viene con lubricante, certificado de garantía, una gorrita de regalo, y te viene con el nuevo suplemento que lo puedes usar para nylon más fino. Es un grip pensado que acá te entran 400 metros de nylon del 50, que lo puedes usar bien para la pesca de tiburón, y también con el nuevo suplemento lo puedes agarrar y usar con nylon 35, que tenés una capacidad aproximada de 350 metros aproximadamente en nylon 35. Se coloca así fácilmente para que lo puedas cargar con nylon fino y lo puedes usar para variadas. Entonces, en el mismo reel tenés para pesca pesada de tiburón, y también puedes usarlo con nylon fino para pesca variada. Sin la necesidad de cargarlo de abajo con un nylon fino, le pones el suplemento y ya tenés una carga de carga. Buenísimo. Gracias, Walter. Gracias a usted. Bueno, estamos acá en esto que parece un paraíso. En tiempo de sequía, donde nadie puede pescar, donde no se pueden kilómetros y kilómetros para pescar, 9 de julio tienen clavada en el medio de la ciudad esta escuela de pesca para chicos. Es una cosa de loco el lugar que hay. Patricio, gentilmente guía de pesca conocido de, en este año estuvo en Hinojo Grande, oriundo de acá de 9 de julio, nos recibe para poder hacer una pesquita y para mostrar un poco lo que tiene, que es un paraíso esto. La verdad que sí, Luigi, la verdad que estamos bendecidos por este lugar, el Parque San Martín. Una laguna que se mantuvo con agua siempre, a pesar de la seca. La verdad que es la escuelita nuestra, como decís vos. Y bueno, acá se pesca todo, desde palometa, anguila, tiene toda la especie. Carpa en su mayoría, tarariras, bagres, viejas de agua. La verdad que está muy surtido. Un surtido de especies de quícolas, por decir así, pero sí, la verdad que es un lugar muy lindo para venir, hay sombra, fogonero, la gente lo usa mucho. Hoy, gracias a Dios, el intendente le dio mucha manija al espacio este que tenemos después de la pandemia, y lo cercó todo para que no ingresen motos, no ingresen vehículos, solamente se accede caminando. La gente lo usa para caminar y para andar por ahí en bicicleta, y la verdad
es un lugar muy, 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 muy lindo. Siempre decimos nosotros que el Estado tiene que involucrarse en proyectos como este. Nosotros tenemos un problema allá en nuestra laguna, que nunca los gobiernos que han pasado de uno u otro bando le han dado bolilla a nuestra laguna. Y es un lugar espectacular, así que desde ya, muchas gracias por recibirnos acá en esta ciudad. ¿Qué harinado estás usando? Contá aquí. ¿Cómo salió? Contá qué harinado estás usando. ¿Qué marca es el harinado? La japonesa, ¿cómo es? Una coreana. Nada. Estamos usando una línea coreana y harinado de Luigi. Que se caiga el agua ahí. Sí, sí, sí. Alfa coreano de Luis, sí. Bien ahí. Ay, se fue. Mirá, la evolución. No, ¿sabes qué pasa? Que el suelito de la casa coreana son. Hay que tener el copito. Pero bueno, la coreana con la masa de Luis, vamos a prepararla nuevamente. Dale. Metela más abajo la caña. Eso. Pasito. Metela más abajo la caña, más abajo la caña. Ahí va, ahí nomás. Espera. Bien, eso, muy bien. Pillo. No, pues yo le decía a Enzo que la tarea de decir la caña de Enzo. Muy bien, allá. Mire para allá que la sacó usted. Bien, animal. ¿La foto? Tiramos el lugar nuevo, mirá. Linda chancha, ahora vamos a sacar una fotito y después la devolución. ¿Eh? Sí. ¿Te parece? Vamos a ver, salte ahí.
tenés. Ahora sí. Para que firmamos la largada. Pará. Dale, dale. Inhalo. ¡Bien, animal! Pasito, pasito, y no recojamos. Vicente con su presa. La modalidad acá es encargar, miren lo que es la carnada. Mora, están comiendo moras hoy. Patricio, como siempre le decimos en nuestras notas, tienen que hacerle caso a los lugareños. El lugareño nos dijo. Tengo que agarrar la cosa allá. Son medio movidas. Medias bravas, sí, pero bueno. Vamos a hacer una fotito y después la devolución. ¿Qué te parece, Carlos? Dale. Bueno, cortamos y hacemos una foto. Hola amigos, bueno, como siempre mostrando novedades, ya estamos en época muy linda como para salir a acampar a cualquier lado, así que bueno, queríamos mostrar algo que está muy bueno, que ha entrado hace un tiempito, que son las colchonetas inflables de la marca Spinit, ¿sí? Esto acá inflamos una para que lo puedan ver, cómo queda inflada, fíjate el espesor que te queda, te queda un espesor de unos 6-7 centímetros más o menos, ¿sí? Eso hace que nos aísle del suelo, con lo cual no pasamos frío, no tomamos el frío del suelo y aparte dormimos obviamente mucho más cómodo. Este modelo viene así, con la almohada, como tenemos este, en este que inflamos, y si no viene liso, sin almohada, están las dos posibilidades. Esto queda, para que te des una idea, Gaby desarmado así, es excelente, pesa 400 gramos, súper compacto, ideal para meterlo en una mochila, lo llevamos, dormimos bien cómodo y no nos hace ni mucho bulto ni mucho peso. Sí, viene con las válvulas, que ya traen la válvula de seguridad para que no se pueda salir el aire. Bueno, nada, esta, mira, la que inflamos ahí, la que está inflada, queda guardadita acá adentro, para que te des una idea. Realmente son un producto de excelente calidad, con un material bien grueso, bien resistente, que hace que sea bastante difícil que se pinche. Inclusive es un material más resistente que de los colchones tradicionales. Esto lo podemos inflar con la boca o con cualquier inflador tradicional de los que tenemos para inflar colchones o todo lo que es inflable. Bueno, nada, como siempre decimos, envíos a todo el país. Esperamos su consulta. Nos vemos en la próxima con más novedades. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49, Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunicate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo.
En San Blas alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorios con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta. Estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate con Fernanda al teléfono 2915 07 75 54. Facebook Cabaña La Soñada Bahía San Blas. Les mostramos lo que es la línea de lentes. Estamos presentando el modelo Aconcagua, un modelito envolvente que acompaña mucho al rostro, polarizados, confeccionados en plástico TRF, dándole flexibilidad al producto, entendiendo que es un lente táctico que nos va a acompañar en diferentes actividades al aire libre, con diferentes combinaciones de polarizados. Y los lentes que ya estábamos trabajando anteriormente, el modelo Delta y el modelito Paraná envolvente, dando diferentes opciones para diferentes deportes. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. ¿Qué tal, amigos pescadores? Bueno, Mar del Plata sigue rindiendo muy pero muy bien. Noviembre y diciembre son dos meses muy buenos para la pesca embarcada, buenas condiciones climáticas y bueno, la pesca está asegurada prácticamente. Salida de pesca con Sergio de la firma Sandocán, quien ahora cuenta con dos embarcaciones totalmente equipadas para atender a los pescadores deportivos. Recordamos que tiene el servicio completo, a bordo no hace falta nada, te proveen de equipo de pesca, carnada, bueno, asistencia a bordo. Y bueno, existen tres tipos de salida de pesca: una la que es costera de variada menor, después lo que es la pesca de altura anclada y la pesca de altura al garete, buscando las mejores zonas de pesca, que es la que mejor rinde. Meros, chernias, salmones de muy buen tamaño los esperan a todos los amigos pescadores en Mar del Plata. Y bueno, ni hablar de La Feliz, que tiene todos los servicios para albergar a los pescadores con sus familias. Muy buena temporada entonces en Mar del Plata junto a la firma Sandocán. Y acá vemos a todos, todas las cañas en acción. Impresionante. Esta primavera 2023, para chicos, para grandes, a los gritos del entusiasmo que tiene. Un buen momento. Tirá para este lado si podés, Diego. Nos vemos todos. Las 10 cañas en acción. Cuidado, chiquito, que no se te meta abajo el motor. Vení bien.
Uno con doblete. Otro con doblete de monstruo. ¡Oh, bueno, vamos! Espectacular, mirá qué pedazo de dedo, impresionante. Vamos, Nico. Arriba, Nico, la caña, muy bien, más arriba. Más arriba la caña, más arriba, más arriba. Eso, ahí. Muy bien, Nico. Arriba. Y miren, pero no quebrado, lesionado y todo, impresionante lo que pescan estos pibes. Ram Matías también, un maestro. Arriba. Vamos. Dale. Está cansado, dale. Nico. Cansado. Bueno. Vamos, Nico, que ya lo tenés. Vamos, Nico. Vamos, fuerza. Ahí viene, mirá. Mirá, Salmoncito, muy bien. Tranquilo. Está con Nico, agarra arriba. Muy bueno, mirá qué salmonazo te sacaste, Nico. Impresionante. Peleaba ese, ¿no? Levantalo, dale, fuerza. Muy bueno. Bueno, muy bien, felicitaciones, capo. Toma. A ver qué es. Un mero hermoso. Mirá, a ver, mostrame. A ver. Más arriba. No hay fuerza, ¿qué pasa? Más arriba. Eso, ahí se levanta el pescado, muy bueno. Un merazo, muy bien. Hermoso pescadito. Bueno, qué bárbaro. Qué pescador, A las 4, ¿viste? Valió la pena. Valió. Vamos. Último tiro es este, dale. Arriba esa caña, vamos, Nico. No se ve. Vamos, ya falta menos. Ya lo tenés ahí nomás, a ver, dale. Tranquilo, Nico, tranquilo. Aflójele, no sé quién viene ahí, aflójele, a ver. Aflójele, jefe. Un pedazo, Nico. Una chernia es. Una chernia te agarraste, Nico. ¡Qué grande! Aflójele, jefe. Aflójele. A ver, levantale. Bueno. Demostrame ese pescado. Después lo desenredá. La segunda chernia, ¿no? Muy bueno, una chernia hermosa, sacó Nico. Qué genio, muy bien. Bueno, nos vemos. Cansado, ¿no? Algo viene, ¿no? Thank you.
sé, A ver. Bueno, no filmé ningún besugo. Sacaste un doblete ahora, pero bueno. El amigo muy humilde. Mira, a ver, no se deja ver todavía, Vamos, vamos. La cantidad de albatros que hay ahí. Petreles. Linda pesca, ya que. Lindo pesca y lindo grupo. Toma el subito por acá. Hermoso de tubo. ¿Y? ¿A dónde tiraste, flaco? Yo no me lo tiré. No se quiere ir, el flaco. No, la verdad. Se vuelta, agarró la caña y tiró como. Día maravilloso nos tocó hoy, la verdad. Perfecto. Buen clima, buen grupo, buena pesca, todo. A ver si viene allá, se ve la manchita, a ver qué es. Vamos, vamos, upa. Salmoncito, ¿viste? Muy bien. Mirá, mirá. Decía que era un besugo, mirá, mirá que salmoncito. Bien, muy lindo. Muy lindo. Bueno, arriba el salmón entonces. Último tiro. Salmón. Muy bien. A ver. Hermosa hembra. La hembra es amarillita, el salmón macho es gris, es la diferencia. La hembra tiene las aletas amarillas. Muy lindo salmón. Bueno, felicitaciones. Así terminamos la pesca de hoy. Gracias. Nos vemos. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocanpesca.com.ar. En San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 59 62 78, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orvinero. Excursión de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay, la zona donde están los dorados más grandes del mundo. Servicio all inclusive, salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382-447311. En Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. En el faro Querandí, Punto Tiburón te invita a pescar los grandes tiburones del mar argentino. El servicio incluye traslado, camping, comida, bebidas, carnada, fondeo de aparejos con kayak o motos de agua y toda la experiencia para dar con estos trofeos. Comunicate al 2317 48 78 44 en Facebook Punto Tiburón. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404.
En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Pasó Ramón, dorado metiste, tirándole a la boquita acá en el parque, mirá, en la orillita, doradazo metió, con anzuelito chiquito, tirándole a la boquita, ahí nomás, mirá que lindo, qué lindo. No, porque estaba ahí, es lindo dorado. Guarda la piedra. Hermoso dorado. Esta del maxilar superior, mejor. No, si es un pescador completo. Ni copo, papá. Mira lo que metió. ¿Qué carnal le pusiste? Un pedacito de bobita. No, pero el anzuelito, ahora te voy a mostrar lo que es el anzuelito. Es una bobita, la bobita chiquita. Mira que hermosura, el color que tiene. Al agua. Lástima que uno no la puede volver de otra manera. Ahí va. Ahí está. Ahí agarró abajo. Costó el guacho.